Transformaciones. Os voy a transformar esta copa. No, de nivel 2. F de x igual a x que funciona. Es una recta, ¿vale? No. F de x igual a x cuadrado es una parábola que pasa por aquí. ¿Vale? Pues tú puedes hacer las dos cosas. Primero que tiene un yo. Puedes mover la función para arriba y para abajo. ¿Cómo lo mueve para arriba? ¡Para arriba! ¡Para arriba! Estas son las cosas que solo puedo hacer. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas hay? Sumándole a f de x. Es decir, si yo quiero moverla para arriba, hago f de x más n. Y n es lo que yo lo muevo para arriba. Por ejemplo, ¿cómo sería? 27 por 4 x más 3. Pues cojo esta misma y la corro 3 para arriba. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No es la misma función. Que la quiero mover para abajo. 96, entre 6, entre 9, ¿no? Le resto, claro. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 ¿cómo sería? El número del demonio, se hace niño de aquí. 26. Bueno, ya se veo, podía ser turno. Un malote, creo. Cuando te escuché sacando la calle, te esperas afuera. El 11 es igual que ese. Venga, vosotros, bueno, ahora, espérate. Eso para adelante, para atrás. Esto de aquí abajo. ¿Qué te pasa con eso, tía? Móvil. ¿Qué coño hago con esto? ¿El vocabulario qué? Que esto es lo primero del tema de complejo. Ya que eres complejo, ¿eh? Lo primero que se da es esto. Si tú quieres quitar la idea del denominador, tienes que multiplicar y dividir por el conjugado. Quedamos que lo del volar era para los pingüinos. ¿No? ¿Cómo era? ¿Cuánto? Si tengo un pingüino, ¿cómo era? Un pingüino. Y ahora multiplica, sí, multiplica y primero menos cuadrado del segundo. Y sale 25. ¿Está? ¿Y tú igual? No. Estaba pensando lo que será mío, ¿no? Pero ¿por qué dudas de ti? ¿Acaso dudas de tu inteligencia? Un poquito. Número de psicólogo, te da la autoestima lista. Si a ti te falta, es de la red. Alejandro, corre para arriba esta, por ejemplo, ¿cómo sería x cuadrado más 2? ¿Cómo sería igual? No, para derecha. No, para arriba. Y piqui. X cuadrado menos 3. Piqui. ¿Vale? Fácil, ¿no? Ahora para el lado. Venga, ya puedo ahorrar, ¿no? Izquierda y derecha. Si la quiero correr para la izquierda, la gente se vuelve loca con esto. Tengo que restar la X. Pero sumar la X, es que al revés. Para asegurarnos de que es un complemento directo, ¿eso corresponde a qué? Pero no es igual que antes. No. Ahora lo voy a ver en el X cuadrado. Tú cojas la X, donde pone X, le pone X más X. Por ejemplo, esta corría. Se puede sustituir. A la izquierda sería. Compartir
Ahora voy a partir de dejar culo doblado. Sí, sí, pues sí, lo mismo de antes. Los las. Lo mismo de... No, porque ahora tú coges esta. Y si la quieres mover para la izquierda, le tienes que cambiar la X entera. El complemento directo en una oración pasiva es el sujeto. No le sumas el 3 por fuera, te lo metes dentro. Donde aparezca la X, le sumas el 3. En y entonces esta sería así. Pasivas. Con el 3 para la izquierda. Es será ese. El sujeto. Que en este caso aquí. Se llama sujeto paciente, que es el que padece, la, no es el que la realiza. Y si la quiero correr para la derecha, se lo recta a la derecha. Un complemento directo puede ser un sintagma nominal. Está excitado Alberto. No, pero es que es muy raro. Estáis los dos quedos ahí callados. Estáis excitados. Seguida de un sintagma nominal. Pero eso es que. ¿Pero? Sí. Pero la. Aquí, solo A.